Aquí estamos, toda la banda. Bienvenidos, Maguín. Estamos en Paranormal Caguabo. Al revés. Así es. Así. Está una candiabla preciosa. Hola, buenas noches. Ayúdenos a compartir. Dejen sus likes. Nuestra invitada especial. Hola, buenas noches, compartan, banda. Espero les guste esta transmisión. Elizabeth Milmer, Rosario Franco, gracias. Estamos en otro lado de la... Aquí encontramos documentación aquí de que esto fue una gendarmería, ¿no? Rosario Franco, gracias por distribuir. Aquí está Aurora y el buen José Mau. Estamos en Paranormal Caguamo, Abbey Rose. La cámara fija está en Caguamo Paranormal, allá desde hace rato, chicos. Ahorita vamos a ir para allá. Voy a Oso Pepe. Gracias, Almita. Gracias, Carlos Rodríguez. Gracias. Oh, aquí está bueno. Sí, allí está espejo. Está este baloncito. Aquí hay un buen portal. Oso Pepe, saludos. Sí. Aquí parecían dormitorios o, en su defecto, era como la... Hermano Carlos, saludos, distribuyen, chicos. Los que están en Caguamo Paranormal, allá se va a acabar ahorita el directo por la cámara fija. Así es que... Hoy... No sé si escucharon, chicos. Aquí está bueno, se siente diferente el clima. La zona de regadera. Aquí está esto. Está efectivo. Vamos a mandar una comitiva para que salga el de Caguamo Paranormal. Aquí estaba cerrado. ¿Neto? Estaba sellado en la puerta y ya abrió nuestro cerrajero. Ok. Vamos a traer el Caguamo Paranormal, ¿no? Para ya terminarla y seguir aquí. Este es otro como portal, ¿no, hermano? Sí. ¿Estaba cerrado aquí? ¿La puerta? Me parece. Está capturado. ¿Es un espejo? Sí, güey. ¿Estos dos eran espejos? Este era un portal grande. Sí. Sí. Lo pintaron. Por algo lo pintaron. Ahorita se va a terminar el live. Saludos hasta Argentina. Javier Rowe. Justy, saludos. Aquí estamos. ¿Se fue? ¿Quién se fue? ¿Mago y Fabián? Ok. Aurora, ¿me puedes hacer un...? ¿En la parte de aquí? Un No hay nada. ¿Dónde se ve? A ver, acomódalo aquí. 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 No se ve nada. No. Se ve muy extraño. Es una sombra. Sí, ya no, no, es que no se ve. Ahí está. Ahí está la cara. Ahí está. Y en la otra no está. Caray. ¿Dónde fue esa? Acá, en el de ahorita que en la que salimos. Y eso porque sentí que venía alguien tan... Bueno, vamos a hacer. Cierra, Karina, cierra.
Vamos a hacer una cosa. Ayúdenos a compartir, banda. Se va a acabar el live en Cabo Paranormal y vamos a seguir aquí. Así es que compartan. Esta es la segunda etapa de esta escuela. Se quedó Aurora afuera, ¿verdad? Sí, no manches. Ya déjala. Déjala. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un minuto de silencio, sin movernos, sin hacer un pasito para ver qué escucha la banda, y apagadas las luces, ¿va? Sale. Dice Lupita, yo me agarro de Bau. Vamos a hacer dos preguntas nada más. ¿Sale? ¿Listos? Hola. Nos sacaron de una onda. Estábamos haciendo, estábamos respirando, más bien tratando de no respirar. No manches. Tu reflector, hermano, o el de alguien. Nada más pasó así alguna luz, pero no se vio como tal un reflector. Era una lucecita la que avanzó. Pero esa. No, pero. Pero avanzó una lucecita que nos sacó de onda y pensamos que era Aurora. Bueno, banda, un gusto, un placer estar aquí con nosotros. Jálense para Paranormal Caguamo. Así nos van ayer. Esto se acaba. Continuamos acá. Vaya, esta es la página, vénganse, ya está activa. Aquí está el live. Jálense para acá. Paranormal Caguamo, aquí sigue la segunda etapa. Caguamo Paranormal se acaba. Hasta la próxima, aquí nos despedimos con esta Paranormal. Sí. Adiós. Bye. Hola, ya llegaron. Ya llegaron. Bueno, les platico. Lo que estábamos tratando de hacer, como aquí soy un eco perfecto, dije, no pisen o nada, ¿verdad? Que la lucecita salió así, cabrón. Fue una luz cuadradita, chiquita. Agárrales, avisábamos. Sí. Métete a mi perfil y comparte. Bueno, lo que vamos a hacer es otra vez el mismo sistema. Préstamelo, Malín. Los que nos vamos a quedar, no vamos a hacer nada. Nada más préstame una grabadora. ¿Quién trae? Ah, tú, Aurora. Ah, ok. Bueno, María Angie, gracias. Ayúdenos a compartir. Díganle a la banda que ya estamos de este lado. ¿Grabadora? Una grabadora nada más ocupamos. Se está saliendo Aurora, Fabián y Mau y Mago. Mientras menos. Ok, Jaycee Camacho. Pasó lo siguiente. Bueno, déjame preguntar toda la luz antes de iniciar esto. En este cuarto sigue perfectamente el ruido. Saludos, Rodis, de hasta Lima. Se vio una luz perfectamente que entró, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros tres, Karina, Giselle Max, toma. ¿Ah, estás haciendo tarea? No, estoy compartiendo el caguamo para que se vea. Este es caguamo, de una vez métete ahí y dale. Está con nosotros Lupita y Karina, nada más. Los demás salieron. Bertita, gracias. Ok, vamos a hacer. Vamos a tratar de escuchar algo con dos preguntas y vamos a ver qué pasa nuevamente. ¿Sale, chicos? Ustedes me dicen, chicas. ¿Sale? Listas. Hola.
Pedrito, ¿eres tú? Mira, nadie, nada. Sentí a alguien aquí al lado tuyo. Pero ¿sabes qué pudo haber sido? La tabla. Me jugó, usó un juego de luces conmigo y... Sí. ¿Otra vez? ¿Ok? ¿Otra vez? Sí. No. Ok. Vamos hacia el espejo ahí. Ahí está. Hola. ¿Alguien que se llame Pedrito? ¿Quién está del lado izquierdo mío? ¿Karina, estás tú del lado izquierdo mío? Va, chingues. Es que me están tocando, pues por eso estoy preguntando, hija. No te espantes, nada más te estoy preguntando. Manches. Ahí va de nuevo, ¿eh? Hola. ¿Alguien que quiera hablar con nosotros? Sí, vamos a poner el Spirit Box. Ayúdenos a compartir, banda. Ahí. El que quiera es el verde. El verde, el verde, el verde. Vamos a... Ah, caray. Voy a pasar algo. A ver. Ayúdenos a compartir, banda. Gracias, gracias. Listo. ¿Alguien que quiera comunicarse con nosotros? ¿Nadie?
¿Nadie? Ya. ¿Quién eres? ¿Tocaron? ¿Quién tocó? ¿Ustedes tocaron? La puerta. ¿Sí lo vieron, no? No manches. Empezó a medio entender esto y fue cuando tocaron. Pero fue un toquido así muy... A ver si lo asimilamos. No, no soy yo así. ¿Así, no? ¿Está un poquito así? A ver acá, así como vamos. ¿Alguien que quiera comunicarse con nosotros? ¿Nadie? ¿Qué? Toma, pon el otro. No hay nada, ¿eh? Ayúdenos a distribuir banda, Jorge Campos. Saludos, Giselle Maxi. ¿Quién más? Amita Mosquita. Gracias por acompañarnos en esta segunda etapa de la escuela en este canal de Paranormal Caguabo. Hola, háblales tú, Karina, te toca. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Me grabas tantito? ¿Te quieres comunicar con nosotros? Al revés. ¿Eh? Al revés. ¿Al revés? Sí, está al revés. ¿Ah, sí? No. No sé. Ahí es. ¿Necesitas ayuda? Dime cómo te llamas. No te entendí, repítelo. Dicen que dijo todos. ¿Qué necesitas? Dime, te escucho. Dice que le digan a Aurorita que le hable, que venga ya. Aurora. Que Aurora. Dice que le digan a Aurora. ¿Que le digan a Aurora? Que le digan a Aurora que venga ya. Aurora. Dice que ahorita les cante. Sí.
Manifiéstate. Ahorita tu mirada no te pide la espalda y ponte aquí al lado de Karina. Por favor. Y ahorita te toca conversar, pero está conversando para ver si te hace si caso a ti. Hola. Yo miré algo ya. Manifiéstate, dime cómo te llamas. Caguamo. Yo miré algo allá. Allí. Ahí. Ahí miré algo. No, ¿qué necesitas? Como una sombra. Sí. Ahí por la silla. Ahí por el amigo. Manifiéstate. Se oye voz de niño. ¿Sí? Dijo allí. Dijo, mami, qué miedo. ¿Por qué quieres que nos vayamos? Sal. ¿A dónde? ¿A dónde quieres que vayamos? ¿A dónde vamos? Dice, hay varios niños con ustedes, ¿los puedo ver? De hecho, sí se escuchan como con muchas voces. Sí. Dice, hay un... ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Dice, detrás de ti, dijo. Sí, pasa. Dice, aquí dice que dice my Angie, dice, detrás de ti, dijo. ¿Estás aquí? Sí. Si estás ahí, abre esa puerta. Abre esa puerta. Sí se vio algo atrás de Aurora, dice. Entonces, uh-huh. Listo. Dime cómo te llamas. ¿Te gusta hablar con ruido? ¿Escucharon? Ajá. Sí. Sí, sí escuché atrás de mí. ¿Sí escuché? Sí, escuché. Lo bueno que tenemos cuatro puntos, ¿sabes? Tú no tienes más allá. Sí, pasó. Dinos tu nombre. Anaí. Anaí. Yo la entendí, Anaí. Dice, están de blanco, buscan amor maternal, hablen como madres y con amor resultará el contacto. Los veo y los siento, dice José Campos. ¿Quieres jugar? Vamos a ver. Si eres niño, niña, venena. Aquí saludos, estamos. Bertita Trujillo, un abrazo chula. Pequeño, pequeña. No es mala onda, pero la mochila me la están moviendo. Y pesa mucho como para que le así. Sí. ¿Moviste mi mochila? No. Hay dos pequeños detrás de la gorra detrás de la gorra blanca, dice. ¿Estás atrás de mí? Y saben que se me enchinó toda mi piel. Sí. La tengo. Se está moviendo el power, porque tengo la mano. Así siento la mochila. Ven, ven, ven.
moviendo? Ve, ve, ve. ¿Cuál se está moviendo? ¿Este de acá? Sí, sí, sí se está moviendo, lo estoy mirando, mira. ¿Lo está moviendo? Sí. Mira, pero está moviendo en esto, que sí, siento sí, el movimiento. Sí, se está moviendo. Lo siento. Y no estoy moviendo ni mi dedo, ni mi dedo, lo está moviendo. Y no está moviendo la mano, no. Se está moviendo el palo. Mira, lo está moviendo, me siento bien raro y me está dando una erizada. Sí, mira, se está moviendo más fuerte. Pasó, ¿te gusta el ruido? Pasó una sombra detrás de ustedes. ¿Cómo ves? Mira. Quítalo. Mira. ¿Te lo suelto? Arráncamelo. Sí, mira. Quítamelo. Lo está moviendo. Quítamelo. Quítalo. Quítalo. ¿Movieron tu pantalón? No manches, ¿viste todavía el pantalón? Están ahí, están agarrando el palito. Ve, ve, ve. Sí. Vean mis manos y no lo estoy moviendo nada. Sí, mira la sombra, la sombra de los palos, allá en la pared. Sí, los palos, allá en los palos, la sombra de allá, se mira que está moviendo bastante. Mira, sí. Sí. ¿Cuál es tu pantalón? Allá, ve, ve, no mames, se me está erizando todo. ¿Estás bien? ¿Estás bien, bro? ¿Estás bien? Bro. Fabián. ¿Estás bien? ¿Estás trigando? Sí, miraron cómo le estaba moviendo ahí los palos. No quiero grabar ya. Los tuvo que aventar al suelo, pero no sé si se fijaron. En la sombra, en la pared de los palos, se miraba que se estaban moviendo más. Banda, ¿sí miraron? Allí fue donde estaban moviéndole los palos que traía. Miren, los tuvo que botar al suelo porque ya no aguantó. Los que acaban de llegar, si gustan ver ese pedazo, lo pueden mirar después cuando se acabe la transmisión. Y como ven, allí ya no se ve nada. ¿Están alumbrando? Vente, ma. Allí en ese pedazo es donde se miraba la sombra de los palos. Acá. Entonces, miren, hasta allá botó un palo y el otro lo botó hasta por acá. No, pero es que me acuerdo con la podía soltar. Neto que. Es que así como tú sentiste, a mí no me gustó. Neto que lo podía soltar. Porque cuando estaba pasando todo eso, se nos erizó toda la piel. A todos. Se nos enchinó toda la piel. ¿Qué hago? No me deja. No me deja. Caguamo está bien. Banda, Caguamo está bien. No se preocupen. Ya. ¿Qué pasa? ¿Listo, banda? ¿Tenía? Oh, se volteó la cámara. Yo creo que sí era lo que subía los palos. ¿Quién sabe qué habrá sido aquí? Pero no se preocupen, banda. Caguamo ya está mejor. Nada más ahorita salió aquí un poquito que le dé el aire. Vamos para que lo vean. Ahorita ya estoy aquí con Mao. Todos los demás salieron. Están con Caguamo. Caguamo ya está mejor. ¿Dónde? Allá. Sí, hay alguien aquí desde hace rato, se ven unas sombras. Ajá. Desde hace rato es el mismo que se anda asomando en las ventanas. No mames, güey, en el video se ve neto. Ya, gracias por echarme, ¿no? Fue una ansiedad. Los dos palos los tenía. Yo no puedo estar moviendo los palos, no los puedo estar moviendo. Estaban viéndolo, se sumió hasta el pantalón, así como cuando se recarga lo estaba. Me estaban agarrando y no podía soltar los palos porque estaba toque y toque. Yo estaba llamándolos y la neta no sé qué chingados fue, pero tampoco podía soltarlos. Me agarró un modo que no sé,
Está chido. Discúlpenme, pero está chido. Está chido. Ahorita aquí arriba se vio a alguien que se estaba asomando. En las ventanas van 2-3 veces que vemos a alguien que se asoma. Bertita, ¿sientes escalofríos? Posiblemente es por ahorita que estás tan metida aquí en la transmisión, pero no pasa nada. Ahorita límpiate con agua nada más, con agua de la llave límpiate. No pasa nada. Es ahorita por lo que estamos viviendo. Ustedes también lo viven con nosotros. Aquí está el equipo. Aurora, esos Mau, palos están buenos para llamar. Caris. Digo, si nos van a servir y ya pasó algo, hay que jalarnos esos palos. Tienen energía, güey. Yo estuve en el directo, en lo que estaba hable y hable y hable. Llegó un momento en que ya no los pelé y los bajé así. Y el güey uno se empezaba a mover. Y ese uno se empezaba a mover mi pantalón, o sea, me empezaron a tocar. Haz de cuenta como si le subieran el pantalón. Está grabado. Estaba guango, está grabado. Entonces, me agarró un momento de que no me soltaban, güey, y por eso me puse así. Sí. Güey, se me salieron mis lágrimas. Sí, de hecho, sí, estaba llorando. Se me salieron mis lágrimas. No, pero cuando yo te toqué, estabas terminando bien feo. Ajá. Uh-huh. Se te miró. Cuando tú estabas así, estaban cuando tus manos estaba así. Ajá. Estaban así. Cuando fue cuando te agarré y te dije, contrólate, cálmate. Hay que traernos esos palos, están buenos. Sí, de hecho. Pero yo no los vuelvo a tocar. Muchas veces son. No sé. Muy por Dios. ¿Son los palitos que están ahí tirados? Sí. Esta banda, ya entré. ¿Estos? Son de, como que de los tambores, ¿no? De la banda de guerra. Sí, Bertita, ahora sí que si quieres llorar, si sientes la necesidad de llorar, llora, no pasa nada. Estate tranquila. Todo eso también son sensaciones, es toda la tristeza que sienten los niños aquí. Aquí los traemos. Todos estos son sentimientos de los niños. Es la tristeza con la que ellos no viven porque ya no están vivos. Y es que allí yo miré algo, como vamos al cuarto. Ok. Porque estábamos grabando y yo vi que miré algo. No se ve mucho, pero vamos para acá. Son sensaciones de... no, Uriel, no están calientes. Ya los traigo, ya no están calientes. Yo, la neta, no he fumado en 4 meses. No. Y ni toqué. Sí, Aurora se siente igual, ahorita la apoyas. Sí, la neta. Es que ya empezaron a tomar la primera. Sí. Y aquí ya está mejor. A ver, Maguín. Maguín, por favor. Sácalo. Bien, chicos. Ahorita me doy un poquito el paneo de este lado porque están alivianando a los chicos. Fabián nos está haciendo el favor de a Caguamo y a Aurora de alivianarlos porque se pusieron un poquito mal. Entonces es ahorita por eso estoy paneando de este lado. ¿Sale? Para los que van llegando, pues bueno, el ente, el fantasma, quien está aquí, como lo quieran llamar, atacaron a Caguamo y a Aurora. Entonces, pues ahorita los están, Fabián los está... Güey, son los palos.
La cabina también ya le pasó a usted. Ya lo soltó. Son los palos. Estoy bien, nada más me dice. Ahí déjalos. ¿Para qué te los llevas? No, ahí déjalos. Efectivamente hay algo atrás de esta pared. Estaba bien tranquilo hasta que pasó esto. ¿Verdad que se asomó algo ahí? No, yo no voy ahí. ¿Dónde, hermano? Es que yo vi un güey que se asomó ahí. Hola. Hola. Siento un revoltijo en el estómago. Listo, yo otro tesoro. Ya, me puse a tomar. Bienvenida. ¿A quién se lo puso así? Ah, no manches. A ver, entonces ponle como para que después del chale. Yo no los agarro, no los agarro. No, yo no los agarro. A ver, tu Mau. No, no. Vamos a hacer, ya sacamos la teoría que la Karina agarró. A ver si no, no los quiere ganar nadie. No pasa nada, no te lo acomodas. ¿Cómo los quieres acomodar? Como cuando juegas el Charlie Charlie. ¿Cómo es? ¿No es así? Sí, pero estabilízalo. No. Estabilízalo. Primero que me voy a usar. Primero que. No, no. No, es que tienes que agarrar los dos. No es que hiciste mucho el peso. ¿Sí? Como están redondos, se giran. ¿Estás bien? Hija, ¿estás bien? Uh-huh. ¿Vale? Yo nada más para que los agarre. Sí. No, se gira. Se gira. ¿Cómo los mami? No, yo no los agarro. No me soltaba, ¿no? ¿Quiere que te los lleves? Sí, quiero llevármelos, pero no los quiero. No, mejor no, en mi camioneta no. Les vamos a mostrar nada más una parte aquí afuera de este lado. Es donde se manifiesta mucho una monja. El equipo de extra normal. Están tocando. ¿Esta es la lista de Raita? Sí. A ver si también. Eso que se manifiesta lo más. Aquí derecho, mamá, me traes.
como les decía, el tipo de extra normal grabó toda esta zona. Aquí se aparece y deambula la monja en todo esto por aquí afuera. Saquen sus capturas y yo creo que nomás avanzamos hasta ahí, hermano. Sí, ponte. ¿No? Déjame avisarle a los demás. Aquí ya. Aquí es donde se estaba asomando alguien por dentro. Mira, mira la altura. Y vamos a ver por acá atrás para que vean. Vamos aquí. Que no había nadie. Mira. Estas son las caballerizas. Aquí la luz.
Ya, ya entré con caguama. Te la paso tanto. Ah, perdón, banda. Tapé con mi mano. Bueno. Hasta... ¿Se oyeron unas risas? No. No, risas no. Miren. Allá al fondo está Caris y José Mao. Aquí está Aurora recuperándose con Lupita, el mago. Aquí están los señores que nos hicieron favor de permitirnos el acceso. Allá está Caguamo. Y no, probablemente no se está riendo. Perros. Aquí no hay perritos. No hay nada. Desde hace ratito comentaban eso de los perritos. No hay ni un solo perrito. Ni uno solo. Nadie, Chayito, nadie se está riendo. Sí, un lamento también lo escuchamos. De hecho, creo todavía el mago traía el directo. Sí se escuchó un lamento a lo lejos. Lejos está súper grande este lugar. Desgraciadamente, nuestro permiso no aplica para recorrerlo todo. Únicamente la escuela. Suerte caminar aquí por este pasillo, por los jardines, ver la arquitectura. Es un paso revolucionario. De hecho, hay unos búnker. Hace ratito yo vendí que los tomábamos, donde tienen unas ventanas muy, 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 muy pequeñas, únicamente para sacar los rifles y por ahí poder defenderse. ¿Por qué nos salimos, Javido? Porque Caguamo se sintió mal. De hecho, estaba mal, estaba hasta llorando. Aurora también. Cari se empezó a sentir mal. Entonces decidimos, por seguridad, mejor salirnos un poco en lo que ellos se recuperan. Sí, Jimmy, estaría súper padre poder recorrerlo todo. Yo creo que sería un directo, yo creo que de toda la noche, que está grandísimo aquí el lugar. El problema es de que pues el permiso es lo que nos frena. El permiso es caro. Y pues es por secciones. Sí, José, ahí, pues desgraciadamente aquí hay mucha energía atrapada. No solamente energías de niños, energías también de posiblemente de los maestros, de revolucionarios, de animalitos, de muchas, 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 muchas personas, mucha muerte que ha habido aquí. Se escuchan lamentos. Híjole, chicos, ahora sí, discúlpenme, no escuché nada. Aullido tampoco. Y miren, si se fijan, ahí está igualmente el mago. Ahí está Lupita. Ahí está Kari. Está Aurora. Ah, no era el mago. Es José Mago. Acá está el mago. Platicando con uno de los señores que nos hizo favor. ¿Cómo viste, mago? Muy bien. ¿Está bueno? Está súper buenísimo. Listo. Nos falta mucho que recorrer. Sí, no, yo creo que sería un directo de toda la noche. Si hubiera el chance, está gigante. Faltan las albercas, faltan las canchas, los campos, la iglesia. Falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por recorrer. Sí, pero está padrísimo el lugar.
color. ¿Cómo sigues, Aurorita? Bien. No nos vamos a dejar. De ellos no. Lupita, ¿cómo viste? ¿Qué sentiste? Pues yo ando al 100, yo no he sentido nada. Bueno, simplemente al entrar a este lugar, yo sentí que mi cuerpo se puso como duro, pero me regresé. Pero también allá sentí mucho frío y se me enchinó mi piel. Cuando caguamos empezó a sentir mal, pero yo estoy bien, estoy muy tranquila. Qué bueno. Compartan, banda, compartan. Esos espíritus no se quieren ir a Estados Unidos. No, eso no se quieren ir a Chicago. No tienen pasaporte, ellos se quedan. No, migración los agarra. Cari, ¿cómo sigues? Bien. ¿Ya mejor? No me puse tan mal, ¿no? Nada más me dice, pero bien. Ya mejor, está bien. Nada más que si nada más me diste los palos. Y fue lo que... es que sacamos ahorita una deducción. Digo, aquí platicando con la banda también. Esas eran unas baquetas. Uh-huh. Se ocupan como que en los tambores, como que en las bandas de guerra. Uh-huh. Aquí después de la iglesia, me parece que lo rentaron como cuartel para Policía Federal. Posiblemente el oficial que tocaba el tambor, el encargado del tambor, posiblemente perdió la vida. Y al empezar a interactuar con sus baquetas, con su energía y todo, posiblemente se manifestó para que las dejara. Pues yo creo que sí, porque con Manuel la verdad sí se pusieron bien cañonas. Uh-huh. Lo atacaron porque es el que estaba jugando con las baquetas. Uh-huh. Entonces, ahorita creo no nos podemos acercar a Caguamo. Está platicando allá con los encargados. ¿Y para que se haya fumado un cigarro? Sí, después de ¿cuántos meses? 4 meses. Sí. Gracias, Javiro. Sí, soy yo, soy Fabián. No lo notan en la transmisión, se ve más alto. Sí, como que sube un poquito el lente. No crean que es un dron. ahorita me sigo leyendo los comentarios. Ahorita tiene 2 minutos, más o menos, cuando llegué con Cari, se volvieron a escuchar unos perros. Sí, ahora sí se escucharon, pero se escuchan muy, 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 muy a lo lejos. Muy a lo lejos. Pero aquí con nosotros, aquí en la hacienda, no hay perros. Chavita, saludos. Lamentos, con los audífonos puestos, sí. De hecho, aquí a unos, ¿qué será? 1 kilómetro más o menos de distancia, es donde está el orfanato. Sí se oyen muchos lamentos, todo el camino se oyen lamentos. Está bueno, este lugar está realmente impregnado de mucha sangre, de mucho dolor. No puedo, Jimix, porque de hecho ya tenemos marca personal, ya están aquí. Están a unos 15 metros más o menos de la escalera. Y el problema también es de que no hay paso. Está cerrado, mira, tiene una reja. No hay chance. Está excelente. Sí, este. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué? Adiós. ¿Cómo te sientes? Pregúntalo, ya banda. Mejor. Ya, la verdad, ahorita. Ya regresó tu team. Tenemos un punto. Ya platicando aquí con los encargados. Este, que es lo más viejo de este lado. Es del 1600, imagínate todo lo que ha pasado por aquí. Así fue el paso revolucionario. Así es. Gracias, Tutín, porque sí, la neta me quitaste eso. No me había pasado ya en tiempo, ¿sabes desde cuándo? Desde que iba a echar para atrás, cagó para el primer. Así es, hace casi 2 años. 2 años. Que fue cuando entré. Yo estaba cerrando cagón para normal. Porque me pasó algo muy similar, me dio bastante miedo, me puse muy nervioso, ahorita lloré. Ya me explicaron que estaba temblando, no me acuerdo de eso. Pero no porque empiece o que yo me dedique a esto, no vuelva a pasar nada. No siempre uno no está vulnerable a este tipo de situaciones. Afortunadamente, viene Fabián, viene el equipo, todos me ayudaron y está bueno. La siguiente
ves la siguiente transmisión, posiblemente sea en los... Nos toca ahora el orfanato del hombre. De los niños. De los niños. Del lado masculino los toca. Siguen los niños. Prepárense porque posiblemente sea para la otra semana, entre 15 días. Pero este orfanato tiene mucha historia y es una exclusiva de Paranormal Caguamo. Así como iniciamos en Caguamo Paranormal, pues creo que vamos a ir a ver a los demás equipos a ver cómo van. Sí, a ver si ya terminaron también. Ahorita esperemos a ver si hacemos otra transmisión, pero por el momento creo que es todo. ¿Oíste, güey? Sí. Como un chillido. Ajá. Oye, y si aprovechamos para ver si nos dejan entrar al lado del búnker. ¿Es que quieren? Pero el chiste es de que ustedes aguanten. Ustedes ya vienen sentidos. Yo no entro, güey. Yo me espero. O sea, yo voy detrás de ustedes. A ver si nos dan chance. Sí. Bueno, manda. Ahorita Caguamo, ya escucharon, va a preguntar con los encargados a ver si nos dejan entrar a un búnker, una guarida del tiempo revolucionario. Aparte vamos a las caballerizas que están muy antiguas. Ahorita nos va a dar chance. Si no comparten, cancelamos, banda. Ya ni por qué nos estamos arriesgando esto. ¿Viste a alguien? Sí, güey. Gracias, Carlos Cigarra. Sí, Bertita, tiene mucha energía. Hay mucha energía. ¿Qué crees que esta verdad? Me duelen los pies como si hubiera caminado un poco. Disculpen, banda, si no puedo leerlos a todos. Pero, pues ya saben de qué. Es por la caminata. Miren, acá hay otro lugar. Ahorita nos van a llevar hacia unas caballerizas. Échenos la mano, banda. Ya oyeron también ahorita de voz de Caguamo. Nos van a permitir el acceso la próxima semana. Vamos a entrar al orfanato, pero ahora de niños. Un lugar todavía más antiguo. 1600 y cachito. Imagínense todo lo que ha vivido esto. Chicos, vamos a ir a las caballerizas, que es lo más antiguo de esta zona. Estamos hablando que son de 1600. Dato exacto, 1800 y algo. Entonces, vamos a la zona más antigua de esta hacienda, que se llama hacienda qué? Ex hacienda San Antonio. Muy buena, la verdad. Muy bonita la ocasión. Una arquitectura de esa época está genial. Me manda así por fuera. La iglesia. ¿Es la iglesia, yo creo? Es la iglesia. Por dentro de la hacienda. Imagínense el tamaño de todo esto. Está muy padre el lugar. Está gigantesco. ¿Viste a alguien? Échenos la mano, banda, vamos a distribuir. Vamos a las caballerizas. Muchas gracias, Adri. Bertita. Así es, José Campos. Hay mucho, 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 mucho dolor. Hay mucha energía. Hay muchas emociones aquí. No nada más niños, adultos y demás. Lo que quieren disfrutar el TikTok, estoy armando en TikTok Caguamo Paranormal un video adicional a la transmisión. Ya saben, banda, ahí si les gusta TikTok, ahorita va a estar ahí el video. Caguamo lo viene iniciando, lo viene haciendo, por si quieren también. Hola, Giselle y Max. Muchas gracias, Jimmy. Saben de que todo esto es siempre con fe y procurando dar lo mejor para ustedes. Así es, Javier, está grandísimo, grandísimo este lugar. Les comento, imagínense, tiene el búnker, tiene caballerizas, tiene muchos jardines, tiene albercas, tiene canchas, tiene escuela, tiene iglesia, tiene, creo, esto un mercado. Entonces estamos en Facebook.
vamos llegando al parecer a lo que son las caballerizas. Está padrísimo, miren. Canchas de básquetbol, hay campos de fútbol, canchas de básquet, canchas de voleibol. Vean nada más los tinacos gigantes de unos 4 o 5 metros de altura para las albercas. ¿Llegamos? Llegamos. Llegamos a las caballerizas. ¿Voy a usar tu luz igual contigo? Sí, sí, sí. ¿O quieres una? ¿Tienes? Sí. Así te las quiero cambiar. Estas son las caballerizas de... Saludos, Lucecita, y a tu papá Gregorio. Gracias. Saludos a todos. De este lado, banda, saben que no les mentimos. De este lado sí se escuchan algunos perros. Ahí para que no se me espanten. De este lado sí se escuchan perros. No es dentro de la hacienda, es por fuera. Pero sí, sí se escuchan perritos. Señor Gregorio, Nicolás, un saludo. Esperemos que a todos les guste. Caballerizas. Está gigante el lugar. Vean nada más el espacio. Les puedo hablar de que son unos 10 metros, yo creo, de, digamos que de profundidad. Hay muchísimos. 1, 2, 3, 4. Wow. Yo creo que hay como unos 20 espacios para los animalitos. Muchas gracias, doctor Miguel Durán. Mari Sáenz. Cuando vaya me llevan a lugares hermosos como este lugar, Caguamo y Fabián. Claro que sí, Mari. Claro que sí. Vamos a estar haciendo lo posible por estar viniendo. Al menos una vez a la semana. O una vez a la quincena. Pues ahí dependemos un poquito de los ahorros. Del trabajo. Porque es cara la locación. Entre todos hacemos la vaquita. Pero vamos a echarle ganas al trabajo. No sé, Javiro. Estaba haciendo tarea con mi niña. Posiblemente todavía no termina, por eso no he ingresado madrina. Así es, así está Alibaba. Muchísimos, muchísimos. Almita, saludos. Sí, Daniela, de verdad que sí, está gigante el lugar. De verdad, aquí no había necesidad de salir, digamos que a la civilización. Te encontraban desde un mercado, una iglesia, una escuela, caballerizas, canchas de fútbol, de voleibol, de básquetbol, albercas, chapoteaderos, la escuela, orfanato de niñas, orfanato de niños. Simplemente en el orfanato de niñas eran más de 3,000 niñas. Imagínense el tamaño de todo esto. Me parece, no tengo muy bien el dato, te lo preguntamos a Caguamo. Pero al parecer es como de 10 hectáreas el terreno. Está gigante. Hola, Giselle Max. ¿Qué pasó en este lugar? Bueno, ha pasado de todo. Más bien aquí la pregunta es, ¿qué no ha pasado, Giselle? Está súper bueno aquí. Sí, está rico. Aquí pues ha sido un lugar de muchísimas cosas, de muchísimas tragedias. Desde la Revolución Mexicana pasó por aquí hasta orfanato, hacienda. Hay mucha cosa, muchas cosas, mucha energía, mucho dolor. Miren, banda, todavía seguimos dentro de la hacienda y vean nada más todavía el terreno que queda. Gigante. Gigante. De verdad que caminamos por cualquier lugar, está padrísimo. Hacienda muy antigua, 1600 y fracción. Sí, oso Pepe. Muchísimos caballos. Digo, no creo que hayan tenido nada más de un animalito por cubículo, por así llamarlo. Muchísimos. Sí estaría bien, Bertita, el problema es los permisos. Los permisos, porque de hecho sí nos hubiera gustado
pues venir a acampar aquí, pasar aquí la noche, tal vez hacer una fogata y estar transmitiendo toda la noche, pero pues desgraciadamente no se puede. Sí, oso, está gigante. Ángel del Mago. Hola. Sí, Chayito, se escuchan a lo lejos unos gallos. Almita, buenas noches, saludos. Se escuchan gritos. Híjole, chavita, no los escuché. Yo escucho ya ahorita perros. Sí se escuchó de repente un gallo, pero gritos no. Y de hecho, por ejemplo, aquí ya está el equipo. Ya estamos todos. Sí, Bertita, es la idea, estar viniendo aquí a esta locación. Digo, es por secciones. Es el acuerdo al que pudimos llegar con los encargados. Va a ser por secciones. Pero sí vamos a estar viniendo. La idea es cubrir todo. Algunos restos enterrados en ese lugar quedaron sus energías. Fueron personas altas, sociedad, fueron como... Sí, José Campos, de hecho sí, digo, en ese tiempo, el tiempo de la revolución, había también mucho emparedado, mucho muerto que en vez de enterrarlo, lo metían a las paredes. Son paredes muy, 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 muy gruesas. Entonces, sí, también posiblemente hay. ¿No? Sí, Javiero, orfanato. ¿Están de qué lado? ¿Pero no para allá? ¡No! Gallos, sí, se había gallos. Sí se escuchan gallos. ¿No? Yo pensé que me estuvo una varita. Un palito. No sé. No, escuchó eso. ¿Un chasquido? Sí. No. Yo pensé que estaba aquí. Sí, María Bertita, ojalá sí se pueda, se animen. Claro que sí, porque los esperamos con gusto. Está enorme el lugar, está gigante. Gallos, sí se escuchan gallos. Acá anda el magazo. Bueno, pues al parecer ya nos tenemos que ir. Creo ya se nos acabó el tiempo. Sí, Alibaba, al parecer sí está la idea de que también enterraban cosas aquí en las caballerizas, las famosas caletas. Está gigante. ¿Qué vas a dar? Sí, gracias. ¿Dónde se concentra además la energía? Pues mira, platicando con los encargados, realmente en todos lados. Hablan mucho de que ven caminar por aquí a una monja. Hablan mucho que también en las noches se llega a presentar una carreta que sale de aquí, de la hacienda, y va hacia el orfanato. Entonces sí hay muchísima actividad. La revolución. No me hagas mucho caso, pero creo que fue en 1810. ¿La revolución mexicana fue en 1810? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, del 1810 a 1819, por ahí sí, fue algo largo, pero sí fue por esas fechas. Claro que sí, José Campos, cuando gustes, bienvenido. Ah, 1910, miren aquí Gio ya nos corrigió. Nos corrigió el dato, nos corrigió la plana. Gracias Gio por el aporte. Miren, está gigantesco el lugar.
te vean todo lo que falta de adentro. ¿Oyeron? No sé, John. Mamá. ¿No oyeron? Clarito, escuché como si hubieran dicho. Mamá. No, se oyó aquí. Aquí atrásito. A su máquina. Ahí es donde dice que sí tornaron los dedos. Ahí. Escucha. Dice, ¿tornaron un chasquido? No. Y nadie fue. No, de hecho yo ni puedo. No sé tronar los dedos. ¿Haces que no sabes mandar así con los dedos? No puedo. Gracias a todos por el dato. Van a decir que qué onda. Que no sé ni qué. Que nada de historia. Perdón, bandota, me están agarrando un poquitín en curva. Pero miren, todo lo que falta. Mamá, dijeron, son niños. De hecho, sí se escuchó. Dice Bertita, Mari Sainz, Gio Carrión. ¿Qué sí se oyó aquí? Mamá, se oyó aquí atrásito. Sí. A la crena en cada zona para las Lolonder. Esa locación, mi amigo Fabián, saludos a la madrugada. Saludos, Carlos. Sí. Voy a guardar silencio, ¿verdad? Sí. ¿Se oyen lamentos? Sí. Hay que ver ahorita también cómo le fue a los otros equipos allá en el orfanato. A ver qué tal. Bueno, pues sigamos avanzando, que ya nos dejó Caguamo y el encargado. Claro que sí, Carlos. Claro que sí, todos son bienvenidos. Digo, así que mientras nos den chance a nosotros, pues ustedes son parte del equipo también. Sí, de hecho, voy a guardar un poquito de silencio, banda. Disculpen si no los leo, pero para que escuchen. Se escuchan muchos lamentos, se escuchan muchas cosas. Les voy a dejar una vista más de la hacienda, de la iglesia. Mándeme. Ah, ok. De febrero de 1738. Miren, manda. Así es. Ahí está derecho de frente. Sí, ¿no? Este mero, ¿no? 1738, banda. 02, ha de ser febrero, ¿no? Febrero de 1738. La iglesia. Para acá con Caguamo, yo creo ya para despedir. Ven nada más, por ejemplo, los marcos de las ventanas, pura madera,
la herrería. Está padrísimo lugar, está gigante. Campanas. No hay campanas, banda, aquí. Posiblemente, digo yo la verdad, no escuché. Pero posiblemente, si se percataron de algo, posiblemente sea alguna de algún poblado cercano. Traigo mi teléfono ocupado. Oh, Lina, Spirit Box, porfa. Les digo, yo la verdad no escuché, banda, las campanas. Pero pues sí podría ser. Por la hora voy a enfocar un poquitín. Una con 4 de la mañana. Posiblemente anunciaban la 1 de la mañana. ¿Dónde está ubicado? Estamos en el Estado de México, Javiro. Estamos aquí en el Estado de México. ¿Cómo se llama el lugar? No creas que es grosería. Pues la verdad no sé. No. Es que escuchábamos muchas pláticas. Muchas gracias, John Bernal. Híjole, Giselle, por desgracia ya no puedo regresar. Solo sé que ya no están desalojando. Nosotros estamos aquí haciendo un poquito de tiempo. Miren, aquí hay como un pasadizo. Pero dense una idea más o menos el grosor de las paredes. ¿Qué pasó? No me provocó. Sí, a ver si cabe ese, güey. Hermana. ¿Qué fue aquí? ¿Quién sabe qué fue? Pero ven, por ejemplo, ahí estuvieron rascando. Ellos se encuentran en Facebook ahorita en vivo. Aquí está Fabián. Nosotros estamos en TikTok. Gracias, Gomita, recupérate. Gracias por compartir. Va. Wow, José Campos, es tarde. Se siente cabrón aquí, ¿eh? La energía es diferente. Sí. A ver. ¿Se encuentra alguien aquí con nosotros? Sí. ¿Cómo te llamas? Gaby. ¿Cari o Gary? Gaby. ¿Cómo te llamas? Gaby. Y vuelven a decir cómo. Gaby. Gaby o Cari. ¿Necesitas ayuda? Sur. ¿Qué necesitas? Dijo Cari, ¿eh? ¿Te llamas Cari? Aquí Chavita dice Mari. Alguien más está comentando también. Gaby. Ajá. Sé más claro con tu nombre. Ponle la portada. Sí, me apareció donde. ¿Cuántos son? 6. Ok. ¿Me puede decir su nombre? Gracias por sus aportes, chicos. Gracias. Como que yo me entendí un Sony, Philip. Están aquí adentro. Sí. ¿Necesitan algo?
¿Sí? ¿Ocupan un rezo? A ver, la azul, hermano. Póngase. Pero... está guardada. ¿Está guardada? Ok. Sí, no, no puedo tocar. Bueno, voy a entrar. ¿Me permites el acceso? Dijo Luz que necesito luz. ¿Dijo Luz? Ok. ¿Hay algún niño con ustedes? Sí. ¿Están enterrados en la pared? Como que dijo amigos, ¿no? ¿Están enterrados en la pared? Ok. Sí, dijo que sí. Dijo que sí. Bueno, voy a entrar. Voy a entrar. Pero no se molesten. Sí, son muchos. ¿Podrían hacer algún ruido para nosotros? ¿Ocupan luz? Voy a apagar la luz. Me voy a quedar a solas sin luz. Espero que hagan algo. Agáchate por las arañas, ¿eh? Manifiéstense. Se oyó algo. ¿Se oyó algo, güey? Sí. No mames. ¿Cómo? Sí, se oyó como... me suspiraron, cabrón. Ajá. Sí. No mames. ¿Quién eres? No entro aquí parado, ¿eh? Está muy bajito. Sí. Sí se escuchó. Sí. Ajá. ¿Al lado de ti o atrás de ti? Sí, atrás de mí, güey. ¿Siguen aquí enterrados? ¿No? No. Ok, les molesta nuestra presencia. ¿Quieren que me vaya? Sí, dijo que sí. Sí. Dijo que sí, ¿verdad? Sí, y ajá. Tronó algo. Y tronó algo. Okay. Y fue en la pared lo que tronó. Okay, ajá. Okay. Bueno, no manches, no entro ahí, está muy bajito. No, sí, está muy este bajito. Está buena la exploración. Pues sí, lástima que hay que ir, ¿no? Se nos está agotando. Apaga el speedbox. Sí, se escuchó claro. Hasta el hombre, muy claro también. Mira, aquí no hay techo. Ya no tengo pincho. Sí, no. Aquí no hay techo. Este ya está súper viejo. Se repite porque es video grabado. ¿Cómo crees, hermano? ¿Crees? Muchas gracias, Javier. Y si quieren ver el otro video... ya saben de que todo es con... ya saben de que todo es con mucho cariño para ustedes. Es lo que nos gusta. A nosotros y a ustedes que están del otro lado del equipo. Voy a contestar todos sus... sí, Bertita, parece que sí, porque hasta tronó la pared y digo, ustedes vieron el grosor de la pared, pues no tan fácil se oye el ruido, no, ni para pegar, es pura piedra maciza. Vamos. Sí, porque allá el sexto sello, quién sabe si ya terminó también. Sí, vamos a ver porque me marcaron. Saludos hasta Medellín, Sebastián. Así es, Carlos, así que es alguien de TikTok, alguien que pues estaba aburrido, nada más, ignorar. Saludos, Farruquito. Váyanse a asomar ahí, Mau. Váyanse a asomar ahí, se siente bueno. ¿Ah, ya? Ahorita al lado de Manuel y Chau. No. Bien clarito eso yo. Y hasta tronó la pared y está gruesísima la pared. Lenta. Saludos, Jamie. Se escuchó un llavete. Gente de poco cerebro, así es. Sí,
No, es nada más un como cuartito. ¿Cómo creen que va a ser, chicos? Por favor, sigan. Igualmente, José, nosotros con ustedes también es un privilegio siempre que se tomen la molestia de desvelarse con nosotros. Saludos, Claudia. Ah, ya ven. Sí, son 10 hectáreas. 10 hectáreas de terreno. Está, la verdad está padrísimo esto. Vean, tiene hasta un kiosco. Así es, somos mexicanos, Sebastián. 4:13 de la mañana en Argentina. Giselle y Max. Pues muchas gracias por haberse desvelado tanto. Sí, Mari, nosotros también. O sea, la verdad que está gigante. Está padrísima. Está súper enorme. Estaría bueno recorrer todo. Así es, Alibaba. De hecho, es la idea de recorrerlo todo. Pero pues desgraciadamente es poco a poco. Esto va a ser en varios directos. Saludos hasta Lima, Rodi. Muchas gracias, Giselle Max. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos despedimos. Buenas noches. Lupita. Nos despedimos. Ah, perdón, te deslumbré mucho. Me calas de mis ojos azules. Una banda que pasan buenas madrugadas. Gracias por estar en esta transmisión. Nos esperamos para la siguiente. Recuerden, si tomaron capturas, mándelas a la Caguamo. Y cuídense. Gracias, adiós. Nos vemos mañana. Despedimos uno y uno, Tuti. Yo despido TikTok. Nos vemos, banda de TikTok. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que les haya gustado. Y no olviden dejar su like y unirse. Estamos en YouTube y en Facebook también como Caguamo Paranormal. Ahora sí. ¿Y yo? Ya estás. Bueno, gracias por estar aquí. Estoy bien, gracias por los que preguntaron. Afortunadamente Fabián me echó la mano y todos los demás me auxiliaron. Incluso ella fue la que me rescató del... Ya me acordé. Te dice mi viejita linda. Mi viejita linda, que en paz descanse. Muchas gracias por habernos acompañado, de una vez aprovecho. Gracias por sus 39 diamantes en YouTube. Este es nuestro primer live. El amor de mi vida, hombre. Espectadores, 1427. Nuevos seguidores, 46. Dominantes, 4. Diamantes, 39. Gracias. Ahí vamos también en las redes sociales como TikTok. Si quieren ver el otro contenido, aquí estuvo. Gracias. Buenas noches. Esto fue Paranormal Caguamo. Hacienda de Acorda. ¿Quién me falta? ¿Mago? Ay, de veras, perdón. No te preocupes, no. Ay. Primera horita. Sí, bueno, perdón. Bueno, chicos, pues muchas gracias a los que nos estuvieron bien, a los que nos compartieron. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y pues, sigan la página ahí. ¿Tienes hambre? Bonita noche. Ahora sí, antes de mover, Mago. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión, que ahora sí estuvo un poquito larga, pero muy muy interesante. Esperemos les haya gustado todo lo que escucharon, todo lo que vieron, y prometemos regresar a este lugar porque es muy grande y una transmisión, la verdad es que no alcanzamos a recorrer todo. Recuerden por favor seguir la página, seguirme en redes sociales a mí, Mago Bien Oficial, y pues... Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden, por favor, portarse bien y no hacer travesuras como Fabián. Que me falta, creo que ya nada. ¿Ya? A ver, te vuelvo. Buenas noches, gracias. Ah, por favor, tantito, perdón. Tantito que todos le manden un saludo a Farruquito. ¡Hola, saludos, Farruquito! Ahí está Farruquito y todos le decimos ¡Hola! Le está así. ¡Hola! A ver, chicos. Aquí estoy yo. Aquí te echo la luz. Ah, te vas a desquitar. Bueno, banda, gracias por habernos acompañado. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, una semana, 15 días más. No sé, dependiendo yo. Como el trabajo nos lo permita.
sí, podamos accesar. Venimos ahora, pero al orfanato de los niños. Saludos, Marí. Va a estar bueno. Activen sus notificaciones para que se enteren. Y sí. Y si ven, fantasmas, no les hablen. Mejor hablen a... Ya, adiós, ya, también. Echen un WhatsApp, mago. Toman frutas y verduras.